¿Qué onda, raza? ¿Qué era otra vez? Bueno, pues por fin llegó el momento de revelar a la persona ganadora del concurso de entre los 100 primeros suscriptores de mi canal. Como todos recordarán, pues lo que estaba rifando era Iron Man de la película de Infinity War, un Funko Pop. Acabo de recibir la noticia hace como 5 minutos de que ya había llegado a los 100 suscriptores y pues no quería esperarme a que fueran ni 101 ni 102. Quería hacerlo exactamente a los 100 suscriptores, pues para respetarle a ustedes su cupo, ¿no? en este sorteo. Quiero aclarar que yo no escogí a esta persona personalmente. Me metí a una página de internet que se encarga de hacer solamente esos sorteos y pues ya metí a mis suscriptores y ya la página se encargó de escoger al ganador. Pero antes de revelarles quién es la persona ganadora, pues quiero invitarlos a que sigamos compartiendo los videos y pues si ustedes conocen a alguien que pueda estar interesado en este proyecto, pues se lo recomienden porque se vienen más sorteos. Voy a hacer uno en cuanto llegue a los 500 suscriptores, cuando anuncie el video de qué es lo que voy a rifar. Tienen que poner su comentario cada quien y solamente van a poder, bueno, ¿saben qué? Para no hacérselas tan largas, cuando haga este video, ya se lo voy a dejar saber a ustedes, les daré también las reglas porque no nos quiero confundir ahorita con uno o con otro, entonces pues no, vamos a tener que esperar, ¿no? Pero ya para revelarles a la persona ganadora del Funko Pop, Fred Medina. Así que Fred Medina, si estás viendo este mensaje, por favor métete a tu inbox de YouTube y por favor contéstame porque te hice unas preguntas y pues ya para que puedas tener a Iron Man en tus manos, ¿no? Y para las personas que pues no ganaron, no quiero que se vayan a sentir mal o se vayan a sentir tristes, como les digo, sigan apoyando el canal porque se vienen más sorteos y pues quién sabe quién pueda ser el ganador del próximo sorteo, ¿no? Y pues mucha suerte a todos y sigan al pendiente de los videos, denle like, compártanos y pues yo creo que ya he dicho eso, ahí estuvo.